Tuvimos casi 89% de ocupación hotelera. Incluso ese mes estuvimos por un poquito encima que la ocupación, de la tasa de ocupación hotelera que tuvo Cancún. Y en sí, en todo el año, Tabasco siempre estuvo, ya sea en el primero o en el segundo lugar del ranking de ocupación hotelera de las ciudades del interior del país. Es decir, haciendo a un lado los destinos de sol y playa. Y al final, en promedio, quedamos en el segundo lugar.